Loading. Always loading. Ojalá que estén haciendo el segundo, porque este juego me interesa mucho. Se lo pasé a mi amigo en la Vita. In a Le time interesó long demasiado. ago, there lived in the kingdom of Gadamir a sorcerer named Zerok. This arrogant, pitiless man hated his fellow citizens for their simple and peaceful ways. So he raised an army of demons and set out to take the realm for his own. The king's champion, Sir Daniel Fortescue, led the militia in the battle against this unholy horde. Songs are still sung of how he spearheaded the charge deep into the accursed multitude. How demons fell before him like wheat before the scythe. And how at last, ¿alguien recuerda ese casco? Porque yo no. He destroyed the sorcerer utterly. Fortescue went down in history that day as the hero of Galilee, and a time of peace began, which was to last for 100 years. And then the sorcerer returned. A menos que yo no haya visto bien esa parte del casco, no me acuerdo, en la versión original, digamos. Tendremos que jugarlo para saberlo. Es necesario que pongan eso dos veces. Ya lo pusieron al comienzo, pero hay que ponerlo ahí de vuelta. Ahora, ¿este juego es de Sony o de Activision? No me queda claro. O Activision lo creó y Sony lo distribuye o algo así, no sé. Pensé que la aplastaría. ¿No le importa mojarse? Pensé que sí abriría algo así como una cortina o algo así nomás. Pero no, pasó nomás. Gigante el mapa encima, en este juego. Ah, había neblina, parece que lo despejó con eso. La nenita era re jodida encima. Era escurridiza. ¿Cementerio? Pensé que se transformaría el cuervo.
Hasta ahora va bien. La cara de dormida de mi perrito. ¿Medieval? Acá estamos con Medieval. Vamos a ver qué tal se juega ahora. Vamos a checar las opciones, a ver qué tiene. Esto no me gusta, así que sacamos dos. Esto no sé qué carajo es. Sistema, imagino, de lenguaje. Texto, quizás. Ragnes. Listo. Comencemos. Igualito. Igualito a la original. La mano, ojalá que estén haciendo ese segundo juego, ya. Este ya está en producción, ya imagino que ya está casi terminado. Sale el 25 de octubre. Lo voy a tener, obviamente. Van a ver el gameplay completo. Quizás salga también el gameplay también del primero, del original también. Quizás el primero original primero y después este. Ahí está el casco ese. Sería gracioso que en vez de diga que diga. Ah, lo mataron en el más cierto. Y es gracioso en cierto punto, porque es el mejor guerrero que hay en el juego. Y sin embargo lo matan en la primera. Ah, telaraña se saca. Yo creí que era una araña. Ya empezamos con la música chota de fondo. Venía bien hace más o menos una hora. No había nada de música y ahora, boom. Tiendo a grabar, se le da por poner música, típico. It has risen again, Sir Daniel Fortescue. The hero of Gallimere who fell at the first charge. ¿Cambiamos las caras así en el de Play 1? Creo que no. Y bueno, que están los gestos. Fate has given it a second chance. A chance to forget the ignoble truth. A chance to defeat Xerarok and live up to the legend. We hope so. Ah, es porque como que murió de una muy fácil. Y ahora tiene la oportunidad de hacer el guerrero, digamos. A ver. Cámara era obvio. ¿Está bien la cámara o está invertida? No estaba bien. Pasa que a veces pienso que aprieto más el botón a veces más. Abajo, arriba, perfecto. Salta con este. Ah, está el brazo. Imagino que lo tira con círculo. Perfecto, entiendo, entiendo. Triángulo. Para leer, perfecto. Use the crypt to get to grips with your new lease on life. A ver, X. X, le mandé la cruz. Ah, claro, con la cruz camina lentamente. ¿Será que lo hace? Sí, lo hace, lo hace, lo hace, lo hace. Camina normalmente y se aprieta dos veces como si fuera un mini dash. O sea, dos veces para arriba o dos veces para abajo. Depende para donde quieras. Haz el dash y corre. Pega con este. Cuadro de círculo, cuadro de círculo. Entiendo. El agua está buena. Otro libro más. Ah, esta es la espada.
To see your items or to use one, review your inventory. In it, you will also find your Book of Galamir, which will keep a record of the denizens you've encountered and bestow you with keen insights that only a disembodied voice could provide. Entiendo. Botón equivocado. creo que era este. Sí. Está el brazo, la runa que ya agarré recién. Y el libro. Este libro no estaba en el original, creo. Es agregado, me parece. Con detalle de cada personaje, digamos. Morten the Earthworm. ¿Y este de dónde salió? Morten de Edward. Artworm. Ah, cierto que... Para. Retomemos un poquito. ¿Es su alma que está en el hueso o es un gusano? No, no puede ser un gusano porque si no sería Jim. Edward Jim. Enemigos y... jefes. Está bueno, ¿sabes lo que? Bueno, eso sería como una... como el Castlevania, digamos. La sala de Castlevania. Que siempre tenés la lista de enemigos, almas y las cosas que te da, ese tipo de cosas. Nada más que en este juego solamente la lista de enemigos y amigos. Entiendo. A ver. Cuadrado. ¡Ah! ¡Wow! Me encanta. En el original. En el original se supone que esa cosita, esa chispa, tiene que estar solamente arriba, nada más. La carga arriba, vos notás, me parece que cuando el control vibraba o algo así, que te decía como que estaba sobrecargado o ya cargado. Pero la cosa esa que ilumina al comienzo, solamente hasta ahí nomás se iluminaba en el comienzo. O sea, en el primer juego. En este es como una carga que se carga completamente la espada. No sé si me explico, la luz. Está el shield. O sea, la luz llega al mango, digamos. Espero que se entienda lo que quiero decir. Dagas. Otro libro. Some weapons contain powers and abilities beyond the ordinary. Be sure to test every weapon to discover their secondary abilities. Some weapon abilities are immediate, and some may need a bit of time to charge before they realize their full potential. Claro. Ah, y con triángulo puedo cambiar esto. Dagas. Está bueno, me encanta. Pero me parece que tiene un poquito muy cerca. Ajá. ¿Qué es esto? ¡Ah, plata! Pensé que era otra cosa. Coins are used to buy items from the greedy merchant gargoyles. When you're ready to leave this crypt, you'll find an exit at the end of the hall. To unlock the gates, you must find a runestone and place it in the ornate hand set next to the doorway. Ornate? ¿Qué significa Ornit? Les Battle. Ah, estas son las cosas que... si te matan tenés una vida más. Ah, pensé que cerraría la mano, pero no. Track down Zerok by retracing his diabolical odyssey through Galamir. You can spot the exits from an area by looking out for his stinking trail of magic slime. La cabeza. Ahora, si hicieran este juego, el Crash y el Spyro, que eran juegos como Croc, que es adorable ese juego, y también Hex, la trilogía, sería excelente que sacan el Hex. Al cementerio. Está bueno el mapa, me gusta. Es simple, pero me gusta.
Hasta ahora mi única queja sería cómo corre. Porque aunque sea, aunque la animación esté bien, está bueno los árboles. Me parece que en la versión original la animación es un poco más vívida, más un poquito más rápida que esta. Al menos así lo recuerdo yo, este como que se hace un poquito más lento. O quizás es por el tema de cambio de gráfico, quizás, no sé. ¡Vamos al primero! ¡Ah! Entiendo, entiendo. Cada bicho que mato... Buenísimo. Claro, entiendo. Como Castlevania. Cada bicho que matas, o sea, hay un ítem para eso en realidad. Que te muestra los nombres de enemigos. En este caso te muestra el... la foto de cada enemigo. Ah, pensé que... la mano está ahí. Fácil. Están buenas las armas como se van ahora, ¿eh? That small light following you around is a wisp. The heroes of the hall are not supposed to intervene in mortal affairs. But when they heard that Sir Daniel Fortescue had a shot at redemption, well, they decided to give you a hand with your depth perception. He will circle enemies, helping you direct your ranged attacks, but he'll also let you know what things might merit a closer look. Ah, me encanta como gira la cabeza. Ahí hay plata, pero ¿cómo agarro esa plata? Ah, está del otro lado. Castro la runa. Sabía que había otro más. Ah, claro, necesito una más acá. Entiendo, entiendo. Don't let zombies get you down. Tend those wounds by stepping into this fountain of rejuvenation. Bien, esto te carga vida. Hay que usarlo sabiamente eso. La runa. Sometimes it may be useful to view the world from a different point of view. Be sure to take a moment from time to time to enjoy the beauty of our beloved Galamir. Keep your eye peeled for anything interesting. Ah, buenísimo. Justo lo acabo de presionar ese botón antes. A ver, ¿qué deja de juego? No, mejor eso lo voy a dejar después. Después, cuando termine el demo. Quejas no, críticas. Ah, es lo mismo. ¡Epa, epa, 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 epa! ¡Ey, está vivo ese! Va. Está vivo en cierto sentido. Vamos a hacer un mini review después, en el juego, al final. Bueno, esta era fácil. The object here is the chalice.
Every time you dispatch an enemy with a soul, the chalice fills a little more. Fill the chalice and then collect it, and you will be worthy of visiting the sacred Hall of Heroes to claim a new weapon. There is a chalice to be found in every region of Galamir. They are all hidden or well guarded. Only a true hero will collect the full set. Siempre agarré todo eso. Siempre, nunca se me escapó nada. Como es un juego muy adictivo. The living world lies beyond these skull gates. The master of the hilltop mausoleum, the stained glass demon, has possession of the skull key. Claro, no puedo hacer nada acá todavía. Está bueno el juego que si te pueden pegar al mismo tiempo que vos le pegás. No hay nada de turnos ni nada. Sabía que aparecía más. ¿Qué? ¿Por qué me cambió la espada? No sé. Bien, ya tengo el chalice. Ah, puedo ir para arriba, cierto, cierto, no es cierto, ¿eh? Me acuerdo. Creo que es por acá. ¿Oh, no? Por acá sé que había cofres. Creo. Sí, ahí está. Y ahora sí para acá, aunque podría agarrar el chalice. Es que no sé si me va a dejar agarrarlo para llegar hasta esa parte, digamos, en el demo. Imagino que sí. ¿Y ese dónde salió? Venga para acá. Acá hay otro más. ¡Opa! No la esperaba esa, pero suponía que tenía que haber enemigos. ¿Otra vida? Y acá corta camino. La mano por todas lados. ¿No hay más acá? No, parece que no. Allá. Yo ni uso el escudo. Ah, apreté triángulo sin querer. Ahí era. No. Wow, buenísimo, el cofre queda tirado ahí, va el pedazo. Ya desapareció. Pero tarda en desaparecer, igual está buena. Me gusta la opción esa. Llenito. Vamos a comprar un poco de cosas. Me parece que se compraba por acá, me parece. Botón equivocado.
Es lo único que tiene por ahora. No, qué bueno que está. Se come las monedas. Qué zarpado. Todo cargado, Chavis agarrado. Todo asesinado. Última gárgola. Tread softly. Zaraka waits beyond these gates. I know Astab meets with the demon from the mausoleum. Hatching plots of purest evil. Forgotten nobodies would be wise to make themselves scarce. Vamos a la siguiente zona. ¿Es en serio, Sony? Esperaba que siguiera un poquito más. Bueno, vamos a mi review. Cortito del juego. A ver, comencemos. El juego comienza bastante bien, se ve bastante copado. Hay algunas zonas que siento como que se ve un poquito borroso en parte de luces o ese tipo de cosas. La corrida tiene que ser un poquitito más rápida, porque recuerdo que en el original se mueve un poquito más rápido la animación. La espada, cuando golpeas con cuadrado, tiene que ser un poquitito más arriba. No tanto, no es mucho. Porque que yo recuerde, es casi idéntico, casi. Un poquitito nomás le falta. Es muy leve el cambio que tienen que hacer. A ver, ¿qué más? El menú está bien, tenemos el agregado ese también del nuevo libro. Que es donde puedes ver el amigos, enemigos y jefes. Sería algo así como una copia de Castlevania. Nada más que Castlevania obviamente te muestra datos esenciales como cuántas veces te puede costar tener objetos del enemigo y ese tipo de cosas. Cosa que en este juego obviamente nada que ver. A ver, el demo es muy corto. Demasiado corto. Tenía que haber llegado a la parte donde escupen las gárgolas, las esferas o las pelotas de piedra esas. Y bueno, por lo menos llegar hasta ahí y obviamente que hasta Sarok no llegarían a palos porque es el jefe final. Pero eso tendría que ser una parte que es esencial del juego, para el demo, digamos. Pienso yo que es muy corto. ¿Qué más puede hacer? A ver. Cuando saltas está bien, la animación está perfecta. Cuando sacas el brazo también está perfecto. Solo que es un poquito más... El rango tendría que ser un poquito más largo. No mucho, pero un poquito más largo. Las dagas que yo recuerdo siempre llegaban hasta de punta a punta. Cuando las tiraba llegaba sí o sí, derecho y se rompía una vez que tocaba la pared. No tenía un rango chico, digamos, como en este juego. Pero bueno, dentro de todo está bastante bien el juego. No encontré el casco, dicen que se puede encontrar el casco, no sé. No sé si es un DLC que tenés que comprar, seguramente sí. Pero pienso que el casco es una edición muy tonta. El juego tendría que tener una dificultad más alta, no siendo un casco, sino otro tipo de cosas. Como por ejemplo God of War, agarrando una espada mejor, que sea más letal, digamos, pero también que los enemigos sean más fuertes. Fuera de eso, el juego se ve bien. Salvo los pequeños arreglos que yo haría en todo caso de ser así, creador, digamos. Pero, digo la verdad, bastante bien el juego. Se espera este, y mientras tanto espero que estén haciendo el segundo. Sony, escucha esto, si estás escuchando. Hace que hagan el segundo, por favor. Que este juego son dos, solamente dos. El de PSP no cuenta porque me parece que era una remake o remaster o no sé qué era. No, nunca lo jugué, así que no puedo opinar mucho del juego. Así que bueno, espero que les haya gustado, gente. Veremos el gameplay completo cuando compre el juego. A partir del 25, bueno, el 25 sale. Digamos acá en Argentina saldrá más o menos una semana después, más o menos. No, quizás unos días después nada más. Solamente quedaría juntar la plata, que yo ya tengo, obviamente. Ya estaba esperando este juego, así que la plata ya está. Así que bueno, ni bien salga, lo compro y voy a empezar a hacer gameplay constante del juego. Con dificultad media y alta. De eso depende del casco, si lo tengo que comprar o no. Bueno, quitando fuera de eso, nos vemos en el próximo gameplay, gente. Adiós.